Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la meditación de este jueves por la noche. Les saluda el maestro Rojo. Ya acabamos de ver la Declaración de los Derechos Humanos, así que hoy hablaremos más de este tiempo donde estamos. Hace más o menos 15 días, un poco menos, en la luna nueva pasada, hubo un eclipse de sol parcial. Y ahora el próximo domingo va a haber un eclipse de luna, que se va a ver en México. Y que bueno, ya les mencionaré a qué hora en la meditación del domingo para que puedan salir a ver. También hay otro fenómeno que es el cruce cenital. El cruce cenital se da entre los trópicos, entre el Ecuador y los trópicos, y dos veces al año. Más al norte o más al sur de los trópicos no se da nunca. En las civilizaciones originarias de América, por ejemplo, los mayas, el cruce cenital indicaba el inicio de la época de lluvias. Y entonces empezaba el calendario de 6 meses de lluvia y 6 meses de seca. O sea que por ahí de noviembre ya debemos de estar terminando la época de lluvia. En un libro de un antropólogo guatemalteco que se llamó Rafael Girard, menciona que él conoció a muchas comunidades indígenas, y en una de ellas había un ejmén, o sea, un hombre sabio, y él veía en las noches qué estrellas se veían y en el amanecer qué estrellas se veían. En especial ponía atención a las Pléyades. Mientras las Pléyades se vieran en la noche, significaba que los muchachos estelares, todavía estaban de noche, estaban descansando o haciendo otras cosas. Pero el día en que ya no aparecía en la noche, sino aparecía en la mañana, entonces iba con la comunidad y les decía: ya se levantaron los muchachos, es hora de trabajar la tierra. Eso quiere decir, ya van a venir las lluvias, tenemos que sembrar para que se den bien las cosechas. Y esa era su observación. Y justamente este hecho coincide con el cruce cenital. Así que estamos en un momento de muchos eventos
cósmicos, muchos eventos que nos indican cambios, cambios intensos, cambios fuertes, para aquellos que tienen su sol, su luna o alguno de los otros puntos personales, como puede ser Mercurio, Venus, Marte, el ascendente y el medio cielo, a 10 grados o a 25 grados de Tauro, Escorpio, Leo, Acuario, estos serán unos tiempos más intensos. Así que aprovechenlos. Seguramente muchos o muchas de ustedes ya están sintiendo sus efectos y a veces no son agradables, pero son importantes. Y a veces son maravillosos, pueden ser muy agradables. Los eclipses en general no son ni buenos ni malos. Solo son circunstancias de la naturaleza donde se junta la energía, se concentra en un punto y nos la envían. ¿Cómo nos va a ir? Pues dependiendo de cómo está nuestra conciencia con ese punto del zodiaco. ¿Hemos madurado esas actividades de ese punto del zodiaco? ¿O le hemos flojeado un poco y no hemos trabajado suficiente sobre ese tema? Por ejemplo, los eclipses se están dando en Tauro y Tauro-Escorpio. El eclipse de Sol solo fue en Tauro, el eclipse de Luna, como es luna llena, la Luna está en el signo opuesto, o sea, Tauro-Escorpio. ¿Qué podemos decir entonces de Tauro? Miren, Tauro le gusta ser muy controlador de su economía, de su materialidad, porque le gusta tener una vida buena. Le gusta tener buena comida, buenos vestidos. Le gusta la sensualidad, disfrutar de todos los sentidos. Y es muy buen administrador del dinero. O sea que como estos eclipses caen en Tauro, pues puede ser que tengamos algunos problemas con el dinero o otros que a lo mejor reciban recursos. Si es con Escorpio, entonces puede ser que entremos en dramas emocionales y andemos con mente sospechosista. O que sea un tiempo de introspección profunda. O si agarramos los otros dos signos que hacen una cruz, entonces puede ser que perdamos nuestra audiencia pensando en Leo y no nos sintamos tan vistos, o al contrario, puede ser que logremos acaparar nuevas gentes y nuevos éxitos siendo vistos y aclamados por los demás. O en el lado de Acuario, puede ser que descubrí unas cosas nuevas, o
ya no aguanto esta circunstancia, me tengo que liberar de esto. Me quieren atrapar y yo quiero ser libre. O tuve unas ideas fenomenales que voy a aplicar para mejorar mi vida y la de todos. En fin, estas son algunas ideas. En el próximo eclipse de luna del domingo, va a estar Saturno muy activo ahí haciendo cuadratura con el eclipse. O sea que es posible que algunas gentes se sientan cansadas o tristes, o que sientan que perdieron seguridad en sus vidas, seguridad económica. O puede ser que algunas personas la obtengan, digan, ah, ya tengo esta seguridad, estoy afianzado, voy trabajando bien. ¿Cómo es tu vida? Si te fijas, lo que estoy diciendo es que el cosmos te dice cuándo y cómo por dónde, pero la conciencia es lo que te va a decir qué tipo de experiencia vas a tener. Así que, ¿cómo es tu vida? ¿Qué tanto has avanzado en el descubrimiento de ti mismo o de ti misma? ¿Qué tan satisfecha o satisfecho estás? ¿Qué nuevos descubrimientos estás haciendo? ¿Qué cosas no has podido sanar? ¿Y en qué cosas te sientes bien o en proceso de sanación? La aventura de la conciencia nunca termina. Así que, ¿tú qué haces? ¿Cómo andas en la vida? Es muy fácil adormecerse, es muy fácil dormirse y decir, no quiero pensar en esas cosas, esas ya son pasadas. Pero tenemos una idea rara del tiempo. Si lo sientes, no es pasado, es presente. Puede ser que ese evento se originó mucho tiempo hace, pero mientras lo sigas sintiendo, es presente. No puedes olvidarlo porque está presente. Entonces lo mejor es atenderlo, sanarlo, transformarlo, hasta que ese malestar ya no esté. No dejes que ningún malestar se estacione en ti y no puedas sacarlo, especialmente porque no le haces caso. Todos los días haz algo por ti. Todos los días haz algo por mejorar. Todos los días haz algo por sanar. Y medita todos los días. Deja que te lleguen los mensajes de otros planos y las inspiraciones
sobre qué tienes que hacer en tu vida. Hazles caso. Entre más les haces caso, más te van a soplar. ¡Ay, este sí nos oye! Vamos a decirle más cosas. No, este otro, ¿para qué le dices? Nos tira de a Lucas, no. No nos hace caso. No le sirven para su vida. ¿Me haces caso a los consejos maravillosos que te llegan? Prueba. Es bueno experimentar. Así que, como hoy hemos hablado de muchos eventos cósmicos, le vamos a cantar a Nut. Nut es una diosa egipcia que sobre su cuerpo están todo el firmamento, todas las estrellas. Con sus brazos y sus piernas se sostiene. Y la idea es como si cuando elevas tu visión y ves al cielo, el cielo estrellado, en realidad estás viendo a la diosa Nut. Como aquí en México, por ejemplo, tenemos a Guadalupe, a la que llamamos la Virgen de Guadalupe, que tiene un manto de estrellas. Yo les pregunto, si se cubre con el cosmos, ¿de qué tamaño será? Es una idea parecida. Así que vamos a cantarle a Nut el día de hoy. Y mientras le cantamos a Nut, buscamos cómo nos acomodamos con los tiempos. Cómo aprovechamos las intuiciones. O si no les hacemos caso. O a lo mejor no se han dado cuenta que las tienen y que las desechan porque su mente dice que, pues no, eso no es posible. Es una fantasía de su mente. Entonces traten de recordar todas esas intuiciones que les han llegado. Y si es posible, darse cuenta cómo eso funciona en ustedes, de qué manera les llega más frecuentemente. Así que cierren sus ojos y vamos a cantarle a Nut. No, 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 no. No, no, no.
No,
No.
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 frotando las palmas de nuestras manos y las aplicamos en nuestro rostro, el cuero cabelludo y todo el cuerpo, y repetimos 3 veces. ¿Cómo están? ¿Qué sintieron en la meditación? ¿Pudieron reconocer en sus vidas esas intuiciones que llegan? ¿En qué momentos les llegan? ¿En los sueños? ¿En la vida diaria o incluso cuando platican con alguien? Qué bueno que lo reconozcan. Y aparte de eso, cuando estuvimos en silencio, tuvieron paz, contemplaron su luz interior o los sonidos interiores. Espero que sí, pónganlo en los comentarios, es bueno compartir. Nos vemos el próximo domingo, el día del eclipse de luna, a las 10 de la mañana, hora del centro de México. Y aquellas personas que quieran dar algún donativo son muy bienvenidos, pónganse en contacto conmigo. Que tengan bellas noches, dulces sueños y maravillosos días.